Silente Abstrusa, una niña colombiana, muralista, sanadora, y bueno, me contó que cerca de Los Mochis, en Topolobampo, estaba el Festival del Despertar. Solo voy a poder acudir 2 días y pues vamos a ver qué tal. Porque pasó de ser un búho, un león, para reencarnar en Frida Kahlo. Érase una vez un niño, era muy inocente. El pueblo confiaba mucho en él. Se sentía como pez en el agua, en su pueblo. Él tenía un gato de mascota y sentía que él le brindaba sabiduría al verlo a los ojos. Un día se hizo grande y se volvió el faraón. Todo está muy bien todo. Gracias. Yo me sentí muy identificado con la mayoría de mis palabras, si no es que con todas, y creo que la moraleja es primero confiar en uno mismo para poder proyectar o para hacer también para los demás. Señores, me la estoy pasando padrísimo. Hay muchísimos talleres de sanación, conferencias, yoga, meditación. Hay talleres de música, de pintura. El arte es la vida. ¡Hola! Te está quedando padrísimo. Aquí me encuentro con el pájaro loco de Topolobampo. Este tipo de pájaros están por todo Topolobampo.
Están haciendo alrededor de 30 murales, está impresionante, está quedando súper bonito. Vamos a ver qué más. Personas que sí se olvidan, es su batalla mental, tú debes continuar. Aprovecha bien la oportunidad, aprovecha bien tu oportunidad. Fíjate por donde caminas, siembra tu semilla. Si has llegado hasta donde querías, dale de beber sudor de tu trabajo. Aconsejala y cuando esté herida, se fijará por donde camina. Firme, firme, siempre adelante. Firme, firme, va atrás de un instante. Firme, firme, siempre. Firme, siempre adelante, firme, firme.